ingrediente principal de esta copa es la quinoa, que se utiliza como base de consistencia. La quinoa es un nutriente muy rico en proteínas y también ayuda con el flujo sanguíneo. Estamos presentando lo que es un queque de zanahoria, que es muy atractivo y nutritivo, más que nada para la lonchera de los niños, que a veces los niños se dificultan en lo que es comer una zanahoria, es una verdura que no les agrada, entonces, pero tiene bastante fuente de vitamina A. Esta es la mazamorra zapallo, que al igual como vimos allá que era el flan de zapallo, otra alternativa de usar el zapallo puede ser lo que es la mazamorra, ya que eso es un postre que es muy aceptable por los niños porque es dulce y puede ser acompañado de canela o en este caso del coco rallado como son las pasas. La mazamorra zapallo es un postre que es muy fácil de preparar, muy didáctico y en la cual el zapallo tiene un aporte nutricional con vitamina C y lo que es la fibra. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la planificación local participativa, que es una herramienta que utilizamos de forma conjunta el personal de salud con los miembros de la comunidad para poder trabajar conjuntamente. Al hacer esto nosotros salimos con otra mentalidad, salimos con una mentalidad de cuando salgamos a trabajar, trabajemos en equipo, seamos unidos y al realizar esto vemos el trabajo de cada uno, ¿no? El avance y ven nuestros compañeros del primer ciclo cómo nosotros estamos terminando, qué formación estamos teniendo. Este tipo de evento nos ayuda a formarnos y también a perder la timidez, ya que estamos exponiendo frente a un jurado, ¿no? Y en adelante salir y no tener temor de poder desenvolver y decir nuestras ideas, ya que el jurado te pregunta y te pregunta y nosotros tenemos que sustentar ya con base teórica y científica lo que nosotros estamos exponiendo. Tiene un enfoque diferente a otros idiomas hablados, que se está enfocando más en el área comunitaria, en el área de prevención y protección de la salud. Eso es bueno y es lo principal, ya que está siendo más humano a las enfermeras, ya que ahora vemos en el hospital que parecen mecánicos, parecen robots, tú vas, atienden al paciente, lo bañan y lo hacen. Acá nos enseñan a ser humanistas. Me parece muy importante ya que nos ayuda a todos los ciclos, tanto turno mañana y noche, a juntarnos y representar algún curso o algo en especial y algo importante. Bueno, la Universidad de esta Comunidad me parece una muy buena universidad, ya que nos está dando muchos conocimientos y ya sea ciclo que avanzamos son más cosas que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Conocemos más cosas y tanto como Ciencia de la Salud que representamos al hospital, a la comunidad y todo eso. Bueno, la escopería es muy interesante, bueno, me parece muy interesante porque tiene diferentes cursos, agarra diferentes tipos de salud, como lo que es alimentación saludable, planificación familiar, también lo que lleva de parte de la comunidad, CRED, muchos temas muy interesantes que no solo nos implica a nosotros por la salud, sino también al público en general, ¿no? Me parece muy interesante, no solamente me beneficia a mí, sino a todos los estudiantes y demás, hay veces han venido también público en general, que está pudiendo visualizar muchos temas diferentes. Uno de ellos en mi facultad estamos hablando de la tuberculosis, otros están hablando de la nutrición, ¿no? De la alimentación, otros están hablando del crecimiento y desarrollo, otros están hablando de los métodos anticonceptivos, que muchas de las personas a veces no tienen los conocimientos de esos tipos de métodos, ¿no? Ahorita estoy estimulando los 12 kilos que soy una gestante. Me pareció una experiencia muy bonita, nos ayuda pues para desarrollar nuestras habilidades, conocimientos que se han ido formando desde el primer ciclo hasta el séptimo ciclo en el que estoy cursando.
podido ver, aparentemente la alteración que ha sufrido en esta familia, parece que el hijo estuviera enfermo, parece que el hijo sufriera la alteración, pero en realidad la persona que está sufriendo la alteración es el padre, ya que a través de la muerte de un ser querido se ha afectado emocionalmente. ¿Y qué ocasiona eso? Que el señor tenga ideas imaginativas, que piense que su esposa aún vive. En este sociodrama le hemos podido presentar un caso de la esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia?